Y en nuestro espacio Vivir en Salud está con nosotros el doctor Marcelo Torres, cirujano plástico. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Vamos a hablar de mamoplastía de aumento. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Jackie. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la gente que nos está mirando. Y bueno, vamos a hablar sobre mamoplastía de aumento con prótesis. Exacto. Explíquenos de qué se trata. Bueno, la mamoplastía es un procedimiento quirúrgico dentro de lo que es la cirugía plástica, que tiene como finalidad y objetivo aumentar el tamaño de los senos, mejorar su volumen, su apariencia, a través del uso de prótesis mamarias. Exacto. Doctor, ¿cuándo se recomienda? ¿En qué momento? Bueno, el procedimiento se recomienda cuando ya la mujer ha culminado su fase de formación, su desarrollo como mujer femenino, ¿no? Esto es a partir aproximadamente de los 18 años en adelante. Hay diferentes aspectos que se tienen que tomar en cuanto a la evaluación previa, como el tipo de mama, la forma de la mama, el tamaño de la mama, la calidad de piel, la calidad de tejido que se tiene en la zona, el tamaño de las areolas en los pezones, como para hacer un diagnóstico y planificar una técnica quirúrgica. Uno llega a una etapa en que principalmente las jovencitas comienzan a ver que otras amiguitas tienen los senos más grandes, comienzan a ver también a tener su artista preferida y demás, y van de repente a la consulta con algún requerimiento ya, ¿no? Sí, esto es bien frecuente. Las adolescentes en su fase de finalización, ya en la juventud, y las mujeres adultas también vienen con ese objetivo, con esa ilusión de tener un tipo de seno específico de determinada foto, de determinada modelo o artista, ¿no? Es importante ahí cuando viene la paciente que nosotros actuemos e interactuemos con la paciente explicándole lo que necesita, qué tipo de prótesis debe usar, qué tamaño de prótesis debe usar, no con el objetivo de igualar o copiar lo que se está observando en la foto, porque son cuerpos diferentes, son estructuras diferentes, tamaños diferentes, pero sí brindándole un objetivo con el cual la persona se debe sentir o se siente conforme y feliz con su resultado. La idea es esa, orientarla, explicarle el por qué, el cómo, cuándo, dónde, qué tipo de prótesis debe usar, qué tamaño debe usar, en qué plano se debe colocar y por qué se debe colocar, qué abordaje debemos utilizar en cada paciente, ya sea por vía periareolar o inframamaria, explicarle sobre las complicaciones que pueden existir al utilizar las prótesis, qué requerimientos necesitamos previos a la cirugía como estudios preoperatorios. Es explicarle todo, es que la paciente sepa lo que va a suceder dentro de la cirugía, y con el objetivo de que si existiese algún tipo de complicación, sepa que está sucediendo y que es normal lo que está pasando y lo que se debe hacer en caso de requerirlo. ¿Qué tipo de prótesis tienen como alternativas? Bueno, existen varios tipos de prótesis, ¿no? Prótesis redondas, prótesis con perfil alto, con perfil super alto, con perfil bajo, prótesis en forma anatómicas que son en forma de gotita. Estas prótesis generalmente son usadas en reconstrucción mamaria y también existen diferentes marcas, ¿no? Y materiales también, doctor, ¿no? Sí, generalmente son casi las mismas, son prótesis de un gel coercivo, son específicas de silicona que se pueden usar y que no producen ningún daño en el organismo. Es aquí donde nosotros le explicamos a las pacientes los diferentes tamaños y formas de prótesis que hay y cuál sería la adecuada para cada paciente. Claro, eso va a depender, como usted bien decía, de la estructura, del tamaño, de muchas cosas que son importantes valorar en la paciente para recomendarle el tipo de prótesis indicado, ¿no? Y el tiempo también. Ahora, doctor, ¿estamos hablando de una prótesis permanente? Generalmente las prótesis no tienen fecha de vencimiento, pero sí se recomienda usarlas entre 10 y 15 años.
hacer controles anuales, ecográficos, para ver que esté todo bien y ver la posibilidad de recambio en esta etapa, ¿no? Entre 10 y 15 años después, si es que no existen intercurrencias durante el transcurso de ese tiempo. ¿Hay una edad indicada? Esto le pregunto porque de repente muchas jovencitas tienen el deseo de colocarse lo que son las prótesis mamarias, pero no han dado todavía luz, hay inconvenientes. Explíquenos porque es un tema que siempre sale a relucir, ¿no? Bueno, en este caso es importante tener en cuenta que las mujeres que tienen prótesis pueden embarazarse tranquilamente, pueden dar de lactar tranquilamente, pueden tener una lactancia completamente normal y que eso no influye. Hay muchas personas que piensan que el hecho de tener las prótesis dificulta o impide embarazarse o impide dar de lactar. Piensan que hay que sacarse las prótesis para embarazarse y dar de lactar, sin embargo no es necesario. Pueden dar de lactar de manera normal, pueden embarazarse normal, pueden tener una vida completamente normal, hasta el hecho de hacer actividad física, ejercicios, todo dentro de lo normal. Hay muchas mujeres que han ya desembarazado, 2, 3 embarazos y bueno, la tendencia del seno es caerse, ¿no? Y justamente buscan la ayuda profesional para tener una alternativa diferente, ¿no? Exactamente. Esto es bien importante también porque mujeres con caída de pecho o lo que sucede frecuentemente es que durante el periodo de lactancia el seno se aumenta de tamaño. Y posterior a la lactancia, el seno sufre una disminución marcada del tamaño y una caída también del tamaño. Es ahí donde hay que efectuar la evaluación personalizada y ver si es necesario aplicar diferentes técnicas, no solo el hecho de colocar una prótesis, sino también el hecho de suspender la mama. Eso ya vendría a ser otra técnica quirúrgica, que es la suspensión o la apexia mamaria. El tema del resultado final en el caso del tamaño de los senos, debe ser simétrico al cuerpo, debe ser elegante, debe ser un tamaño proporcional al tamaño del tórax, a la altura de la paciente. Esto le pregunto, doctor, porque hay muchas mujeres que no tienen nada de senos, ¿no? Y de repente no se les puede recomendar un seno muy grande, porque inclusive el tema de la piel y demás es importante valorar, ¿no? Eso es importante valorar todos estos aspectos de estructura que tenemos que tener en cuenta. Y hay personas también que vienen con la idea de tener senos muy grandes, desproporcionados. Es ahí donde nosotros actuamos y debemos actuar y explicarles que eso no va a ser simétrico, eso no va a ser elegante, más bien va a ser un perjuicio a futuro para la paciente. Entonces eso es importante tener en cuenta, de que la valoración y la orientación del cirujano plástico con las pacientes debe ser adecuada, con la finalidad de tener excelentes resultados, elegantes, sutiles, que la mama se vea una mama esbelta, una mama natural, pero con prótesis. Doctor, ¿cuánto tiempo en sí dura la cirugía? La cirugía dura aproximadamente una hora y media, dependiendo de lo que se tenga que hacer dentro del quirófano con la mama. El tiempo de recuperación, que es importante saberlo, es un periodo corto de recuperación, donde la paciente vuelve a sus actividades en los pocos días después de la cirugía, usando un brasier especial, no haciendo actividad física por un tiempo, hasta que baje el proceso inflamatorio y se adapte todo el tejido a las prótesis, pero generalmente el tiempo de recuperación es bueno y corto. Exacto. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que ustedes se pongan en contacto. Ustedes, queridas amigas, si desean una consulta con el doctor Marcelo Torres, cirujano plástico, no dude, por favor, en contactarse a través del 772-85300. Tome nota, 772-85300, para que de esta manera el doctor pueda conversar con usted y valorar, porque todos los casos son diferentes, no todos necesitan la misma técnica, la misma prótesis, entonces es importante que en una consulta se puedan absolver todas esas dudas. Exactamente, así es importante hacer una evaluación previa, definir personalizadamente a cada paciente qué tipo de mama tiene, qué tipo de prótesis se va a utilizar, la técnica, la táctica quirúrgica es fundamental. Y bueno, estamos para eso. Ante cualquier duda y consulta, estoy aquí. Y obviamente, doctor, realizarse este tipo de cirugías con profesionales certificados. Eso también es
fundamental. Cualquier persona que tenga el deseo de someterse a un tratamiento quirúrgico de tipo estético, tienen que tener en cuenta que el personal, que el profesional que realiza esta actividad debe ser un cirujano plástico calificado, que pertenezca a una sociedad científica, o en este caso a la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, que es fundamental. Hay muchas personas que lamentablemente se hacen pasar por cirujanos plásticos y no lo son. Entonces es importante que eso, que tengan en cuenta que debe ser cirujano plástico idóneo y certificado. Exacto. Les recordamos, para cualquier consulta, el 772-85-300 habilitado. Doctor, los horarios de atención, ¿y en qué lugar las amigas pueden visitarlo? Sí, los horarios de atención son de lunes a viernes a partir de las 17 horas en el Centro Quirúrgico Siquem, en la Avenida Trinidad 123, entre primer y segundo anillo. Pueden pedir consulta también al 755-77-771. Para que de esa manera usted programe su cita y pueda ser valorado por el doctor Marcelo Torres. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerlo en este espacio. Un placer y buenas tardes. Gracias.